vamos a utilizar estos dos colores. Vamos a utilizar el verde y un poquito de rojo. Es mínimo lo que vamos a utilizar. Un crochet del 1.75 o el crochet que tú quieras. Lo puedes hacer en cualquier hilo. Por ejemplo, este es como un acrílico y este es 100% algodón. Vamos a utilizar tijeras y aguja para perder. Es muy simple de hacer. Ahora vamos a iniciar con nuestro color. También hacerlo así, pues necesitarán esto, o si no, de la misma manera que hicimos este otro llaverito, pues pueden también hacerlo con una cadenita normal. Entonces iniciar con un anillo mágico, y dentro de ese anillo mágico vamos a levantar primero una, dos cadenas, y dentro del anillo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Tengo dos, no cuento las dos cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 20, saco por 2 y por 2. Antes de alar, voy a cortar mi hebro un poquito largo para perder. Halo así y voy a alar esta parte de aquí para cerrar. La halo y entonces con mi aguja lanera voy a cerrar de esta manera. Voy a tomar, voy a ensartar mi aguja. Ahí a ver si entra. Bueno, voy a tener que sacarlo. Y lo que voy a hacer es que, miren, voy a venir aquí, a este punto de aquí, y voy a entrar así, ven, desde adelante hacia atrás, de esta manera, y luego voy a venir aquí. Y lo voy a poner, chicas, ahí están los gallos, están saludando ya, que yo creo que ellos son parte de mi contenido, porque cuando ustedes no sientan los gallos, pregúntenme ahí en los comentarios que dónde están los gallos, si se lo comieron o algo. Bueno, entonces, es un error de aquí. Entonces lo pasé hacia atrás, mírenme. Y ahí nos queda perfecto nuestro anillo, nuestro cerrado, ven que nos queda nítido, ven. No se ve con grumitos ni nada. Entonces por aquí atrás vamos a hacer la vamos a perder. Por aquí atrás perdemos. Y también vamos a alar y perder esto. Y así como hicimos este, vamos a hacer otro. Yo tengo mis dos, ven, dos de la misma manera, igual perdí mis hebras. Entonces lo voy a poner aquí. Y ahora vamos a hacer esta parte. Vamos a hacer un anillito. Vamos a cerrar y vamos a hacer 14 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vamos a tomar lazada, vamos a venir aquí al tercero y vamos a hacer un punto alto alargado. Tengo 3, saco por una, saco por una y saco por una. Entro. Y hago uno. Y todo aquí lo estoy haciendo en puntos altos alargados. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren, chicas, aquí tengo 5. Dos con las primeras, miren aquí. Tengo 2, 4 y 5. Entonces vamos a deslizar estos 3. Vamos a hacerlo medio punto alto. Tomamos lazada. Vamos a hacer un punto medio punto alto. En el segundo vamos a hacer otro medio punto alto. Y en el tercero otro medio punto alto. Y ahora vamos a venir a hacer estos que nos quedan aquí de punto altos alargados de esta manera. Saco por uno,
por uno y por uno, y el otro también saco por uno y por uno, saco el otro por uno, por uno, por uno, y mi último punto, la puerta, mi último punto. Por uno y por uno. Y aquí voy a cerrar, miren, de este lado con deslizado. Voy a hacer una cadenita. Voy a cortar mi hebra. ¿Y qué voy a hacer aquí? Voy a perder mi hilo. Bien, chicas, miren, ya terminamos de hacerlo. Miren, nos tiene que quedar algo así como si fuera un bigote. Y tenemos estas dos piezas. Ahora vamos a hacer una que nos falta. Vamos a tomar nuestro hilo verde y vamos a hacer 30. Vamos a dejar un poquito así. Y vamos a hacer 30 cadenas al aire. Empezamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Así hasta tener 30. Ya hice mis 30 cadenas, voy a alar mi hebra de esta manera. Y miren que me quedó dos hebritas de cada lado. Entonces con mi aguja lanera voy a hacer lo siguiente. Voy a enlazar aquí. Este lado primero. Y voy a tomar esto que está aquí. Y por donde están esos tres puntos, miren lo que hicimos. Mírenlo ahí, 1, 2, 3. Pero en la parte así. Vamos a pasar nuestra cadenita. La vamos a dividir. Y entonces vamos a tomar uno de estos círculos y vamos a perder esto por aquí. En cualquier parte, te puedes poner en cualquier parte y vas a hacer lo siguiente. Que no se pase las cadenas, ven. Solo y en el de al lado y te pasas dentro de la misma cadena. Y así lo vas a ir perdiendo. Chicas, mira, así no debe quedar. Bien. Entonces, si ustedes lo quieren para llavero, solamente tendrían que con... Ay, que me quedó una cosita por aquí. Solamente tendrían que tomar una aguja lanera, introducirla por aquí y pegarlo así. Y lo pegan, lo amarran por ahí. Pero también pueden hacerlo como para pegárselo a una cartera o algo. Y a ese yo lo que le hice fue, miren, por aquí pongo uno más cortito. Lo que hago es que con un poquito de silicón le pego así para que me quede como ese así. Y voy a perder esto. Entonces le voy a poner un poquitito de silicona fría, ¿eh? Y ya, miren, el que queda más corto, pego un poquito, un chino, mucho, para que no se ponga feo.
Miren, así poquito. Verifico que quede bien aquí a la. Y como lo pego un poquito así. Y ya. Lo aprieto. Y ya. Chica, mire, así nos ha quedado. Este yo no le puse eso porque lo voy a usar para otro proyecto, pero ustedes ya ahí más o menos tienen cómo pueden hacerlo. Así que este fue todo el video por el día de hoy. Te voy a dejar con estos videos que yo sé, uno aquí y uno aquí, que yo sé que te van a encantar y también pues puedes hacerlo. Bye bye.